Dios mío, chavales, qué difícil que es grabarse un primer plano con la GoPro para que parezca... No, primer plano no, para que parezca que todo está grabado en primera persona. Eso sí que es difícil y ahora mi GoPro está bien baboseada. Bienvenido a un nuevo vídeo, voy a realizar el desayuno, pero nada más que por el esfuerzo que he hecho de llevar la GoPro en la boca, que la mandíbula la noto desajustada un poquito. Tienes que suscribir, tienes que darle me gusta y tienes que dejarme un comentario de qué quieres ver en el próximo vídeo. Así que nada, chicos, ahora voy a desayunar. Luego contaremos esto en los macros, porque últimamente, en teoría, estoy como en volumen, pero no estoy contando calorías. Es decir, lo hago más o menos a ojo. Y la verdad es que me está yendo bien. Estoy en torno a los 85 kilos. Gramo arriba, gramo abajo, gramo abajo. Joder, me estoy trabando esta mañana. Se nota que hace tiempo que no estás delante de las cámaras. Y bueno, aquí tenéis el desayuno. Muchos me vais a preguntar, ¿cuáles son estos cereales? Los compro en el Carrefour. Carrefour no patrocina esto porque no patrocina. Perdón. Así que nada, chicos, nos tomamos esto que va a ser la comida pre-entreno y nos vamos a entrenar. Que ahora mis entrenamientos son diferentes. Luego os explico por qué. ¡Maldición! Me he quedado con hambre, así que lo que vamos a hacer va a ser hacernos una tostadita. Así que vamos a coger por aquí un poquito de pan, que eso es lo que de integrar. Bueno, quien dice una tostada, dice dos. Así que nada, vamos a prepararla y la voy a acompañar con esto que está muy rico. Aquí lo tenéis. La saco broth y la verdad es que está bastante bien. Y no lleva nada de calorías. ¿Qué pasa si no lleva nada de calorías? Como si fuera gelatina, pero sabe a mermelada. Lleva muchos polialcoholes, evidentemente, pero no va a pasar nada. No somos Iván, no echamos tanto edulcorante a las cosas como él. Hagamos el pan durante 30 minutos. No, nunca hagáis eso o vais a salir en fuego, en llamas. ¡Ay, Dios mío! Me he ido 10 segundos y casi se me quema. Saliendo humo estaba, ¿eh? Ya lo habéis comprobado y en la cámara no se veía muy bien. Están justo en su punto las tortas. ¿Qué tortas? No son tortas, son tostadas, joder, Juanpe. Tostadas, preparaos solas. Una, dos y tres. Mira la tostada full de mermelada, pero la otra está vacía, no ha salido bien. Probémoslo otra vez. No he salido, pero dicen que la tercera va la vencida. Sí, y ahora solo falta comérselas. Pues ahora sí, nos vamos a entrenar y he estado preparándome el batido, que básicamente lleva 30 gramos de proteína, la misma que he tomado para desayunar, y 5 gramos de creatina. ¿Cuál utilizo? Pues la creatina Creapure, que el sello Creapure no garantiza que, o sea, que no vaya a ir adulterada. Así que utilizo esta. Y simplemente utilizo esos suplementos para después del entrenamiento. Lo mezclo las dos cosas y ni me entero. ¿Cuánta creatina utilizo? ¿Cuánta creatina hay que utilizar? Muy fácil, 0,1 gramo por kilogramo de peso. Peso 85, pues me echo unos 9-10 gramos. Tirando un poquito para arriba porque no pasa nada. ¿Y cómo se toma? Cuando queráis. Es decir, podéis tomarla en cualquier momento del día. Y otra pregunta que me hacéis. ¿Los días que no entreno tomo? Sí, los días que no tomo entrena. ¿Y hay que hacer carga o descarga? No hay que hacer carga o descarga. Siempre esa cantidad y ya está, chicos. Y hay dos tipos de personas. Las que son muy respondedoras, es decir, que las toman y notan que aumenta su fuerza, y las que no lo notan. Todo depende de nuestro cuerpo. Yo soy buen respondedor, así que por eso siempre la utilizo. Y no se os va a caer el pelo por utilizar creatina. Eso es un mito, que muchas veces me preguntáis sobre eso. No pasa absolutamente nada. Bueno, pero ahí no termina la cosa, porque voy a enseñaros cuál va a ser mi preentreno. Por cierto, este helado lleva aquí ya más de 6 meses. Me parece una auténtica mierda. Es como un helado de pasta de dientes. No os lo aconsejo. El de cookie medio medio y de chocolate también, pero ese en la vida. Este va a ser mi preentreno, que lo he metido al congelador porque, mira, do you even monster? Ahí tenemos muchos monsters, así que pues lo meto al congelador. Media horita y me lo tomo. ¿Lleva mucho azúcar? No, es cero, por eso mismo lo tomo. ¿Pasa algo porque sea cero? No. ¿Se me va a acelerar el corazón? No, porque son 200 miligramos de cafeína. 150. 150 miligramos de cafeína, o sea, tampoco es tanto. Si os afecta mucho la cafeína, pues no lo toméis. Si os afecta poquito, pues podéis utilizarlo sin problema. Intento no utilizarlo todos los días. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la cafeína? Que la cafeína genera dependencia, es decir, que cuando estés un tiempo tomándola te va a acostumbrar y no te va a hacer nada. Por lo tanto, solamente en momentos puntuales que sea estrictamente necesaria. Como hoy que voy a levantar bastante pesado. Bueno, pues os comento un poco, os pongo en situación, porque como sabéis, mis objetivos han cambiado. Y los que me sigáis por Instagram, pues estaréis atentos a mi entrenamiento y veréis que no son como antes. ¿Qué estoy haciendo en el entrenamiento? Estoy haciendo lo que se denomina power building, que es una mezcla entre powerlifting y bodybuilding. De momento hay mucho más bodybuilding que powerlifting, pero bueno, algo de fuerza estamos metiendo. La verdad es que la fuerza siempre me ha gustado y, seamos sinceros, ha sido algo que se me ha dado bien para entrenarlo muy poco. Llevaba meses sin hacer los básicos y ahora estoy progresando a una velocidad increíble.
De hecho, la semana pasada hice en peso muerto 3 repeticiones con 180, dejándome 4 repeticiones en la recámara. ¿Y hoy qué voy a hacer? Debería intentarlo con 190, pero todos sabemos que aquí hemos venido a jugar. Y de hecho sé que levantaré mucho peso si no me lesiono, pero hoy no lo voy a intentar ni con 180 ni con 190. Lo voy a intentar con 200 y vosotros lo vais a ver. Me voy a dejar el alma en el entrenamiento de hoy. De hecho, a todos los que os suscribáis a mi email list, que la tenéis en los comentarios, os voy a enviar el entrenamiento de hoy de Power Building, ¿vale? Es gratuito, así que pues chicos, os metéis ahí, dejéis vuestro correo y si ya lo habéis dejado, pues no pasa nada. Y ahora sí, por fin ha llegado el momento de irnos a entrenar. Voy a darlo todo, el último entrenamiento de la semana, el último, así que hay un poquito de fatiga, pero hay muchas ganas. Bueno, va a llegar el momento, 200x3, jamás hemos movido ese peso, pero vamos a tirarle y yo creo que van a salir. Récord histórico del Titán. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Me ha costado un huevo, la verdad. Pero bueno, ahí están. Ahora vamos a seguir con el entrenamiento. Ahora ya es meter más repeticiones. Suscribiros a la email list si queréis que os llegue este entrenamiento. Pero ya básicamente va a ser ir dejando un poquito de lado el power y metiendo más building para que sigamos estéticos. Un entrenamiento divertido. Me gusta un entrenamiento así. Seguro que a vosotros también. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Bueno, pues son las 4 de la tarde, ¿eh? Acabo de salir ahora mismo de entrenar, tengo mucha hambre, tengo ganas de hacer la siguiente comida, estoy aquí tomándome el batido. Tengo que decir una cosa, vaya entrenamientos me estoy pegando durante estas dos semanas, desde que he empezado ahí a meter fuerza e hipertrofia, me estoy sintiendo súper bien, estoy avanzando muchísimo con los pesos, no sé qué está pasando, yo creo que es la adaptación, porque venía de estar un tiempo sin hacer los básicos, pero desde que lo estoy haciendo estoy mejorando increíble y quiero competir en powerlifting por algo muy simple, primero porque me gusta y lo segundo por la progresión. Después de banca la misma estaría en el top nacional y press de banca llevaba 2 meses sin hacer, así que prácticamente me tomé el RM 155 kilos y esta semana he hecho 130x5, dejándome 2 en la recámara. Por lo tanto, ahora mismo mi RM estimado está en torno a 160 y eso que sería el top nacional en mi categoría. Por lo tanto, sin duda, bueno, si no me lesiono, estoy seguro de que competiré, pero siendo consciente de que mis básicos, tanto como la sentadilla y el peso muerto, los tengo que mejorar mucho y están mejorando muchísimo. La semana pasada de hacer 180, esta semana hacer 200x3, pero voy a seguir metiéndole muchísima caña porque quiero que esos básicos también sean fuertes. Es decir, quiero tener en todo punto fuerte y quiero que los puntos débiles
vayan mejorando poquito a poco y sentirme no solo orgulloso ni satisfecho, sino competente, es decir, que puedo competir contra la gente que lleve mucho tiempo haciendo peso muerto y sé que lo voy a conseguir. Luego, por otro lado, ya sabéis que vais a tener este entrenamiento todos los que os suscribáis a la guía, yo voy a dejar el comentario fijado, pero es que no quedéis la cosa, es decir, yo tengo una guía de entrenamiento de pecho, sabéis que está en mi página web, la dejo también por ahí, y la guía de pecho está súper bien, la gente que le está haciendo está súper contenta. Son 6 semanas del entrenamiento de todo el cuerpo adaptado a los diferentes niveles, pero no quedéis la cosa, no queda ahí, porque es que va a especializar en pecho y vais a progresar bastante si es tanto uno de vuestros puntos débiles o es un punto que queráis fortalecer. Y tenéis 6 semanas, o sea, organizadas perfectamente con el RIR, el RPE, el tiempo bajo tensión, todo, así que os puede ser muy útil y por eso os la recomiendo. ¿Hora de qué? ¿De qué? De comer. Así que, ¿qué me voy a hacer? Pues de proteína, 200 mililitros de clara. Hablo fuerte porque está puesta la campana para que absorba lo que está saliendo por ahí. Un huevo, y me lo voy a hacer a la plancha, las dos cositas juntas. Entonces me sale un huevo de tiranosaurio. Sale un huevo muy, muy grande, como los míos. ¿Qué más? 100 gramos de pasta, que como ya está la voy hirviendo, pues la vamos a echar. Y Lucía está preparando para aquí calabacín, así que cogeré también calabacín. Y después de calabacín... calabaza, que está haciéndose ahí en el horno. Hostia, qué guapo cómo se mete. Pues eso, la calabaza, que es una verdura, lleva un poquito de más hidratos, pero es que está rica, chicos. Y lo mejor de todo, se puede acompañar de peanut butter. Sí, calabaza con peanut butter, muy rica. Por aquí tenemos el huevo kinder, como a mí me gusta llamarlo. Ahí, pasta con tomate. ¡Oh, la verdurita! Una cosa, muchos os tomáis la pasta del arroz sin tomate, y más cuando estáis en volumen, no tiene sentido, o sea, apenas le estáis añadiendo hidratos, muy poquito, y al fin y al cabo es volumen, yo lo tomo hasta la definición. Vosotros podéis tomarlo cuando queráis, mirad que el tomate no lleva mucho azúcar, y estoy hablando muy rápido porque tengo mucha hambre, son las 5 de la tarde, si no miento, y todavía no he comido, así que vamos a comer ya, Dios bendice estos alimentos. Bueno chicos, si soy sincero, voy muerto del entrenamiento, pero a la vez tengo una sensación increíble, me hace sentir bien. Kiwi me dijo que era por las endorfinas, es decir, que cuando tú entrenas muy duro te quedas reventado, pero tu cuerpo libera endorfinas para que te sientas bien. No sé si será cierto, pero lo que sí que es cierto es que voy a merendar ahora, y que voy a merendar por algo que me gusta mucho. Dos barritas, una de las cero que van rellenas y otra de las cero de toda la vida. Una naranja. Se marchó. Y unos 20 gramos de peanut butter. Digo unos 20 gramos porque la peanut butter, cuando tú no estás en definición, pesarla es pecado mortal. Y todos sabemos eso. Es de insecto, así que ¿qué hago? Pues 2 cucharadas, 3 cucharadas, no sé. En realidad son 20 gramos, pero yo creo que me tomo unos 40 gramos. Pero bueno, ¿qué más da? El caso es ponerse fuerte. Y vamos a hacer algo esta tarde. Vamos a ir al cine a ver la parte 2 de Múltiple, que se llama Cristal sin... Bueno, es la parte 3, porque yo pensaba que no había... que Múltiple fue la primera película, pero no, había una primera parte, la cual no he visto, pero debo de verla. Pero antes voy a ver la 3. La estrenaron ayer y no voy a hacer spoilers, podéis estar tranquilos. Os la recomendaré o no. Eso lo veremos enseguida, en los próximos clips. ¡Hoy vamos al cine! Nosotros no vamos de fiesta porque estamos cansados. Pues la verdad es que la película ya la hemos visto y estaba increíble, a mí me ha encantado. Y ahora que toca cenar, porque tengo un hambre, macho, me comería esta persiana y ese cartel de rebajas. Nada, en serio, tengo muchísima hambre, tampoco he comido y mucho. Ayer sí, ayer la lié cenando, cayó hamburguesa y cayeron luego unas tortillas bien ricas. Pero hoy no, aunque la verdad es que tenía bastante tentación, porque por ahí hay muchos restaurantes y al final no hemos controlado. Vamos para casa a preparar la cena. Bueno, ahora lo que estamos en un dilema moral, porque ya había dicho que íbamos a cenar a casa, pero en realidad lo que me apetecía era cenar fuera. ¿Y qué pasa? Que Lucía me ha dicho que a ella también le apetecía cenar fuera, lo que pasa es que estaban todos los restaurantes. Entonces yo he dicho, vamos a mirar si en algún sitio que me apetece mucho. Y ella, pues ahí está, esperando a que vaya para allá. Yo quería cenar fuera, lo conseguiré. Rezad por mí, lo vamos a conseguir, pero cenaré más o menos algo que sea saludable. Y así de feliz te pones cuando la conté. ¿Quién lo ha conseguido? ¿Quién manda aquí? Vamos a cenar en un sitio muy glamuroso, pero la verdad es que nos va a permitir no cocinar en casa, cosa que no me apetecía, porque luego se me hace muy tarde y tengo mucha hambre. Y vamos a intentar comer saludable. Os lo voy a mostrar todo. Si cae algo que no debería, os lo voy a enseñar. Pero voy a intentar tener fuerza de voluntad. Dije que cenaría bien y aquí estoy cenando bien, macho. Verduritas, brócoli, lomo, un poquito de pasta y arroz 3 delicias. Que no se diga. Bueno, segundo plato.
los caprichos, ¿vale? Con este ya voy a terminar, no me quiero pasar mucho. Así que canelones, una lasaña, son muy pequeñitas, o sea, mira el plato. Y unos ñoquis que me encantan. Y nada, con eso ya termino, que me hace falta algo de grasa. Esto no es comida, pero también podríamos grabarlo. Lo que pasa es que va muy lento. Ahora cuando lo tengamos en la mano enseño qué es. Ah, mira, ya están. Han salido dos de cada. No, han salido dos iguales. ¡Guau! Ah, pero van a salir dos de cada. Mirad, no. Cuando estábamos en pre. Mirad mi cara. De. Estoy muerto. Venga, va a salir otro. Oh. De la graduada a la licenciada. Y aquí en la playita. La descripción, por favor. Cuánta felicidad, qué puto asco, ¿no? Bueno, pues ya estamos en casa. Y nada, chicos, espero que lo hayáis disfrutado. En el próximo vídeo, que os voy a contar cómo calcular vuestros macros para ganar masa muscular y qué suplementación utilizo. Así que yo me suscribía para no perdérmelo. ¿Y por qué? Pues porque siempre es demasiado pronto para rendirse. Y un titán nunca se rinde. ¡Pum! Saca el titán que llevas dentro.